Abrazo para todos de Chile. Querida juventud, querida iglesia de Sudamérica y el mundo, estamos muy contentos porque aquí en Chile, en nuestra unión, cerca de 3.000 jóvenes se han movilizado ya desde el día viernes para participar de este hermoso movimiento, el Global Youth Day, predicando no con nuestros labios, sino con nuestras manos. Pueden ver ustedes las imágenes. Dios les bendiga, Maranata. Realmente ha sido una experiencia muy buena. En este instante, casi cercana a la medianoche, un grupo de jóvenes adventistas del distrito de Iquique Centro se han reunido en esta plaza, aquí en Iquique, para llevar actos de compasión, actos de misericordia a tantas personas que están pasando momentos muy difíciles. Y hubo un caballero que llegó súper asombrado, miró la mesa y dijo: oh, yo nunca pensé que iba a estar comiendo en una mesa tan bonita. Y como que todos los que estábamos ahí nos sentimos como súper llenos, porque eso era lo que queríamos lograr. Créanme que hay mucha gente que le interesa esto, y es increíble lo hermoso que puede ser servir. En el mundo tenemos un deber, que es entregar el mensaje de Cristo. Y ahora que tenemos el tiempo, tenemos la edad, es cuando tenemos que hacerlo, y de la mejor manera. Estoy hablando un poco bajito porque estamos en el hospital, pero mi corazón palpita con fuerza porque este grupo de jóvenes ha venido hasta este lugar. Estuvimos en la recepción en urgencia entregando a toda la gente que está ahí en espera de ser atendida, compartiendo pan, compartiendo un café y sobre todo un libro de esperanza con la Genos. Dios bendiga a los jóvenes de la Asociación Metropolitana que están realizando este lindo trabajo en este día tan especial, el Global Youth Day. Maranata. Estamos contentos de poder estar participando. Sabemos que es una instancia en la cual podemos ayudar a otras personas, así que bien, muy feliz. Ha sido gratificante porque uno sabe que con esto puede ayudar a personas que lo necesitan realmente. La verdad es que estoy muy contenta porque podemos estar celebrando como jóvenes nuestro día. En este día hemos estado haciendo dos actividades, que es pintar caritas, y también hemos estado repartiendo libros para poder dar al prójimo acá en Villarrica, poder mostrar el amor de Dios a otras personas. Activados en este Global Youth Day, ¿cómo hemos comenzado? Con una Santa Cena, un rito de humildad. Y ahora estamos saliendo justamente para poder realizar la actividad del Comparte tu Pan, ayudando al necesitado. ¡Global!